¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas. Mire, más allá de las encuestas y de los gustos, la realidad es que hace un par de semanas nos enterábamos que Donald Trump ganaba las elecciones y que va a ser por segunda vez presidente de los Estados Unidos, del país más poderoso del mundo. Y en un programa como este, que aborda una vez por semana, desde hace ya mucho tiempo, 11 años, problemáticas socioambientales, el desafío interesante, aunque penoso, por estos días es relacionar este hecho, esta realidad muy importante para el mundo, el nuevo presidente de los Estados Unidos, con qué puede pasar, cuál es la posibilidad o cuáles son las posibilidades de poder remediar lo que le está pasando al planeta y cuál será el futuro de la acción climática global. Siendo benévolos, siendo muy optimistas, el triunfo de Trump al menos despierta incertidumbres. Insisto, esto desde una mirada, para mi gusto, demasiado optimista, ¿no? No sabemos qué puede llegar a pasar en el futuro. Y esto no se trata de una opinión, sino que es de un hecho concreto a partir de realidades absolutamente palpables. ¿Por qué? Porque desde siempre Trump considera, igual que lo hace nuestro presidente Milei, que el cambio climático es un invento, que no existe y que en realidad son todas mentiras, que es un engaño. En realidad, uno no sabe a esta altura si estas personas realmente piensan así o es una excusa para poder seguir teniendo una política de producción que atenta contra los bienes de la naturaleza. Y de hecho, digo, esto no es una opinión, esto es un hecho concreto. De hecho, en su campaña, en la campaña proselitista antes de ser elegido presidente, estuvo despotricando sobre algunas políticas climáticas que había llevado a cabo la administración anterior, la administración de Biden. Si no, miremos este video. And John Kerry wants us to stop doing anything. We can't. We have a country. We have to fire up our factories. Wind is not going to fire up our factories, and it's the most expensive energy. Even solar, I like solar from a concept standpoint, but it's massively expensive. And we can't allow China to build a factory a week and we do nothing. They build a coal plant and they're obvious about it. And then Biden goes to see them about global warming. The only global warming we should be thinking about and worrying about, because it could happen tomorrow, is nuclear global warming, not global warming. Ahí estaba claro, concreto, no acepta, no cree que esto sea una realidad y critica a aquellas administraciones que se preocupan por ver cómo hacemos para remediar la crisis climática. Y en una de sus últimas apariciones, inclusive, llegó a desestimar que el mar está aumentando. Y esto es muy loco porque está comprobado, es con solo ir y ver cuánto medía antes y cuánto mide ahora, uno se da cuenta que el mar está subiendo, está aumentando su capacidad y que por lo tanto la altura del mar es mayor a la de décadas anteriores. Pero bueno, así es el negacionismo. El negacionismo es esto, no creer, negar, ocultar lo que de alguna manera es palpable, lo que de alguna manera es evidente. Y si nos atenemos a la anterior presidencia de Donald Trump, intentó y en algunos casos logró dar marcha atrás en muchas leyes ambientales que tenía Estados Unidos. No es la excepción lo que está pasando ahora, porque en esta campaña, en la campaña antes de ser electo presidente, prometió reducir el gasto para generar energía verde, o sea, volver a probar con la extracción de carbón y de gas y emanación de gas que producen el efecto invernadero. Prometió salir de los acuerdos internacionales como Estados Unidos, aumentar la explotación de petróleo y gas, acentuar la extracción de combustibles fósiles, y sabemos que todo esto son los principales hechos que producen, que generan la crisis climática. Y si esto ocurre, si esto que prometió Donald Trump realmente ocurre, mire, las consecuencias pueden ser catastróficas. Por ejemplo, si vuelve a la política de extracción profunda, extractivista, de petróleo, de gas,
y no sigue con la política de energía verde, podría generar 4.000 millones de toneladas de emisiones de gas de efecto invernadero para el 2030. Una fecha clave, una locura. ¿Cuánto es 4.000 millones de toneladas de emisiones? Equivale a todos los gases que emiten los países europeos y Japón. Bueno, esto lo haría solo un solo país, Estados Unidos. Y si esto ocurre, para que tengamos también una idea de cuánto es, equivale a lo que emiten 140 países en gases de efecto invernadero para su producción. Si esto finalmente ocurre, además, podría ser equivalente o igual a lo que hemos ahorrado con el uso de energías limpias en los últimos 5 años. Es un retroceso abismal, es un retroceso catastrófico, porque como dijimos, el negacionismo es irracional, es descabellado, pero además es impune, es inconsciente, porque lo que hace afecta a toda la humanidad. Y lo sucedido en Valencia, que fue parte también de este espacio hace un tiempo atrás, debiera al menos alertarnos a decir que tenemos que cambiar algunas cosas de nuestra vida y sin embargo, y a pesar de la evidencia, se sigue negando y se sigue profundizando causas que van a generar consecuencias como la de Valencia. Algunas de las medidas que tomó Biden en la administración anterior en este contexto, que no son muchas, pero que eran al menos un guiño de ojos, en este caso esas medidas correrían peligro. Vamos a ver esta primera placa del día de hoy, donde vamos a poder ver que las medidas que correrían peligro es esta. Por ejemplo, Biden destinó millones de dólares para incentivar la tecnología verde que ya no se invertirían. En la administración anterior cumplió con los postulados de la ley climática, que son del 2022, y la administración de Trump se retiraría. Y la administración anterior impulsó la inversión de energía limpia en Estados Unidos, que como dijimos recién, en esta nueva administración no se invertiría más en energía limpia y se volvería a las viejas energías sucias. Trump ya ha dicho que va a desmantelar todo esto. Dijo además que va a bloquear todo tipo de gastos que considera inútiles, ineficientes, porque considera que se trata de una estafa verde. Y acá no pueden decir que lo engañaron porque lo decía también en plena campaña. Buenas noches, señor presidente. Durante los últimos 30 años he trabajado en la industria de construcción, en las plantas de tratamiento de agua. He visto el impacto devastador del cambio de clima, el aumento del nivel del mar, la intrusión del agua salada en el agua potable y las inundaciones. Teniendo tantas pruebas del cambio climático, ¿usted cree que es un engaño? Te voy a decir, antes que nada, yo construí una presa en Florida. Hice mucho cuando fui presidente, incluso como ciudadano particular, hice mucho. La presa Okeechobee, que resolvió un gran problema en términos del clima. No podemos destruir nuestro país si somos, porque estamos siendo obligados a hacer cosas, el Green New Deal, como le llaman. Algunos lo llaman el engaño verde, más bien. Quieren gastar billones de dólares en el clima, y yo pienso que hay elementos muy importantes del clima. El agua, el aire. Durante mi gobierno tuve el aire más limpio en los registros. Sin destruir empleos, tuvimos la mayor cantidad de empleos de cualquier gobierno. También tuvimos el agua más limpia, clara. Esos son los factores. Agua limpia, aire limpio. Fuimos a partes rurales del país a arreglar el agua de las personas que estaban bebiendo agua terrible. Todo eso es muy importante. Al mismo tiempo, no puedes entregar tu país, decir ya no va a haber empleos. No. Si hicieran el Green New Deal, 93 billones de dólares, trillion en inglés. Eso es más dinero de lo que tendríamos en décadas. Si gastáramos ese dinero, no podríamos sobrevivir. Con el clima, yo opino, y por cierto, yo he sido ambientalista, he hecho muchas cosas. Durrell, aquí cerca, por ejemplo, he recibido premios ambientales por cómo he construido, por el agua, cómo hemos usado el agua, cómo mezclamos la arena. He tenido muchos premios a lo largo de los años
por cómo construyo en términos del ambiente. Tú sabes de construcción, a eso te dedicas. Es muy importante para mí. Pero al mismo tiempo no podemos permitirnos destruir al país. Y estamos compitiendo con países que no gastan nada en cambio climático, como China y otros. Y ellos pueden hacer sus productos mucho más barato que nosotros y no vamos a dejar que eso pase. Necesitamos un país fuerte, con un buen clima, y no hay nadie mejor para eso, esa combinación, que yo. Diré lo siguiente. Escucho mucho sobre clima, calentamiento global, etcétera. Antes le llamaban calentamiento global, ahora cambio climático porque... Pero bueno, calentamiento global. El calentamiento global del que nos tenemos que preocupar es nuclear. Han subido las aguas, el nivel del mar, y nadie sabe si eso va a ser cierto o no en el futuro, pero les preocupa que suba el nivel del mar una octavo o un cuarto de pulgada en 300 años. A mí lo que me preocupa son las armas nucleares mañana, porque el poder de las armas nucleares, y por cierto, con este gobierno, si ella es elegida, vamos a tener la Tercera Guerra Mundial. Ella es totalmente incompetente, y si ella, Kamala, gana la presidencia, vamos a tener la Tercera Guerra Mundial. Y conmigo, ninguna guerra. Así que mucho cuidado. Gracias. Y ahí aparece otra vez esta falsa dicotomía, ¿no? Si cuido el ambiente, no me desarrollo. Si me desarrollo, no debo cuidar el ambiente. Una falsedad a todas luces, pero que le sirve como caballito de batalla a la hora de apostar por una producción a partir o a pesar, así se dice, a pesar de lo que nos puede pasar. En su primer mandato, por ejemplo, Donald Trump se retiró por 4 meses, o sea, retiró a los Estados Unidos por 4 meses del Acuerdo de París, luego tuvo que volver porque así estaba firmado en los tratados internacionales. Ahora dice que lo va a volver a hacer y que lo haría de manera permanente. Y esto es muy grave. Es muy grave que un país tan poderoso, tan productivista como Estados Unidos, se aparte de estas convenciones, porque de hecho Estados Unidos es el país que más gases de efecto invernadero emite. Si lo hace estando en la Convención de Crisis Climática y en las COP, imagínate o imagínense si no estuvieran. Si esto ocurre, si finalmente Donald Trump dice me retiro del Acuerdo de París por el cambio climático, se uniría a 3 países que ya se han retirado. Serían 4 en el concierto de los más de 200 de todo el mundo. Estados Unidos se uniría a Irán, a Libia y a Yemen. Y no sería loco que si Estados Unidos se retira, esto no figure o no forme un efecto cascada en otros países, el nuestro, por ejemplo, que tanto admiran estas políticas y que podrían decir, si Estados Unidos lo hizo, yo también me voy, y que atrás de Estados Unidos se vayan otros países del Acuerdo de París. Otro de las medidas que Trump prometió en campaña es la de abandonar las negociaciones por la crisis climática en Naciones Unidas, y esto preocupa, realmente preocupa mucho. Tanto preocupa que Cristina Figueres, que es una de las impulsoras del Acuerdo de París, hizo hace un par de días unas declaraciones muy, pero muy interesantes, ojalá se cumplan, aunque uno a esta altura duda, y Figueres decía lo siguiente, lo vemos en la siguiente placa, decía Cristina Figueres, que el resultado de estas elecciones, hablando de Estados Unidos, va a ser visto como un duro golpe a la acción climática global, pero que no puede, según ella de manera muy optimista, ni podrá detener los cambios en marcha para descarbonizar la economía y cumplir con los objetivos del Acuerdo de París. Ojalá, ojalá Cristina Figueres tenga razón. Ojalá esto suceda, pero lo cierto es que hoy al menos, sin el diario del lunes, con el retiro del Acuerdo de París de un país tan fuerte como los Estados Unidos, es un golpe muy fuerte, muy riguroso a las políticas y a los acuerdos internacionales de resguardo climático. Y como dijimos, puede ser también un ejemplo a seguir por otros países y decir, si Trump se retira, yo también me retiro. Sobre todo aquellos países que ven como una política a seguir lo que pasa en Norteamérica. Por otra parte, habrá que decir que Estados Unidos es uno de los 5 países con mayores aportes económicos a la financiación para recuperar el clima. Y si se van, quedarían con
el acuerdo quedaría con mucho menos dinero para poder darlo a aquellos países que sin generar crisis climática, como nosotros, o generando muy poco, estamos sufriendo las consecuencias. Mientras tanto, el mundo sigue dando señales de que estamos en un momento bisagra. Y mientras esto sucede, el negacionismo parece que sigue sin ver lo que pasa en el entorno, con responsabilidades muy, pero muy grandes para la sobrevivencia del planeta. Nahuel, Paula, Paula, Nahuel, ¿cómo les va? Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo va eso? ¿Bien? Muy bien. ¿Todo en orden? Todo en orden. A pesar de, todo en orden. Con un programa con muchísimas cosas para el día de hoy, que como siempre tiene nuestras tres luces del semáforo. El clásico. Tenemos el semáforo, unas luces que nos van a llegar a llevar, en realidad, alrededor del mundo. Vamos a comenzar con una luz roja que involucra, de alguna manera, a nuestro país. Más allá de que no se dio puntualmente en Argentina, tenemos una luz amarilla que sí se da en el país. Y finalmente tenemos una luz verde que nos lleva a viajar directamente a África y que nos viene a enseñar cómo gestionar de una manera distinta y amigable con el medio ambiente algunos problemas que pueden darse en las distintas maneras de producción. Hace un par de días atrás, y lo prometíamos en la última emisión de Onda Verde, decíamos que el gobierno nacional había cedido algunos terrenos que están en la ciudad de Santa Fe, pero que forman parte del el erario nacional, para que los ponía a la venta, para que se hagan algún tipo de producción ahí. Son los terrenos cercanos a las vías del ferrocarril Belgrano y la estación Guadalupe. ¿Qué va a pasar en esos terrenos? ¿Habrá otra vez multiplicación de viviendas? Es cierto que hay un déficit habitacional muy importante, pero ¿hasta cuándo se va a bancar la ciudad con servicios de hace más de un siglo tener más viviendas? ¿Qué espacios verdes se tienen contemplados? De eso vamos a estar hablando con gente del Foro Metropolitano y más concretamente con Gustavo Rota, que es integrante de este foro y también de Vecinos Vías Verdes. Yo les consulto a ambos. ¿Son amantes de la cerveza? Sí, mucho. Por supuesto, sí. Ustedes saben que la ciudad de Santa Fe tiene uno de los consumos mayores de todo el país. Capital de cerveza. De la cerveza. Exactamente. Capital. Pero en este caso les traigo una mala noticia porque puede llegar a peligrar la producción de cerveza. ¿Por qué? Ah, quédate con Onda Verde. Bien, en un ratito. Pero tiene que ver con cuestiones ambientales. Cuestiones ambientales, obviamente. En un ratito lo vamos a ver. ¿Y qué más tenemos hoy? Tenemos más malas noticias. En este caso, Argentina finalmente se retiró de la COP, que es esta organización que aborda el cambio climático organizado por las Naciones Unidas, por supuesto, y otros problemas u otras temáticas de índole ambiental. ¿Con qué cerramos? Bueno, cerramos con el recomendado cultural y en este caso vamos a hablar sobre los derechos sobre la naturaleza. Muchos temas, muchas voces, un auténtico magazine verde en el día de hoy. En este, uno de nuestros últimos programas de este año de Onda Verde, hacemos un pequeño corte comercial y ya te presentamos la primera luz del semáforo de hoy. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. La democracia se construye desde el diálogo y la participación. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. Consejo Municipal de Santa Fe, donde cada voz cuenta. Encontranos en www.consejosantafe.gov.ar. Estudio Jurídico Cosetini y Asociadas. Nos avalan 24 años de experiencia y excelencia. Accidentes de tránsito y laborales. Consulte su problema. Cosetini y Asociadas. Urquiza 2000. Teléfono 3424-295995. Se enciende la primera luz del semáforo, es la luz roja, es la mala noticia de la semana y en este caso, como te dijimos, es algo que involucra directamente a nuestro país, que no se dio acá y es algo que marca o que en realidad Argentina decidió marcar una diferencia en relación a otros países. Estamos en la luz roja, esto no es una buena noticia, no es una buena diferencia. En la última asamblea de la Organización de las Naciones Unidas, Argentina puntualmente con Gerardo Huertain como canciller, fue el único país que votó en contra de una resolución sobre los derechos de los pueblos originarios.
Mientras 168 países, incluyendo por ejemplo a países como Estados Unidos e incluso Israel, apoyaron esta propuesta, una medida, una propuesta que busca defender los derechos de las comunidades originarias en temas como la justicia, por ejemplo, como el medio ambiente y también, por supuesto, la preservación de sus culturas, Argentina, como te lo decíamos recién, decidió marcar una diferencia que, por supuesto, no es para nada buena. Además de estos países que te nombrábamos, algunos aliados, como por ejemplo Israel, ni siquiera estuvieron presentes en esta votación. Otros países como Francia o como Lituania directamente se abstuvieron de realizar esta votación. Lo que nosotros te contamos acá es, bueno, la manera de votar que tuvo Argentina y la manera en la que se muestra ante el mundo, pero también la importancia que le dan a los derechos, fundamentalmente, de las comunidades originarias. Hasta acá llega la luz roja de este programa, la primera luz del semáforo de este Onda Verde, que todavía tiene mucho más para compartir con vos. En este caso, Ricardo hace la continuación del otro lado del estudio, nos cuenta qué es lo que pasa o qué es lo que puede pasar con los terrenos cercanos a la estación Belgrano. Así es, porque son terrenos que pertenecen al Estado Nacional, que están cerca de la estación Belgrano y de la estación Guadalupe, y que se ponen a la venta para su explotación. Cuando se conoció la noticia, una organización que es el Foro de Debate Metropolitano planteó su postura. El Foro es una entidad que nuclea a ciudadanos de la ciudad de Santa Fe, también de Paraná, que se preocupa y se ocupa por los cuidados o por los temas ciudadanos. Un ejemplo de participación ciudadana que habrá que decirlo, no siempre los gobiernos le ponen mucho la oreja o lo escuchan. Hablamos con uno de sus integrantes, con Mariano Figueroa, y le pedimos que nos cuente un poco más de qué se trata, qué es lo que hace este foro. El Foro Debate Metropolitano surge en la anterior gestión ante la propuesta de la construcción del puente Santa Fe-Paraná. Realizamos actividades en la Universidad Tecnológica Nacional, en el Colegio de Arquitectos, finalizando en la legislatura, impulsando la voluntad de la ciudadanía de una discusión democrática, transparente, horizontal, para no solo saber el destino del puente y el lugar, sino también la traza que iba a tener el puente, ¿no es cierto? Ni las gestiones políticas ni las gestiones tecnocráticas han logrado revertir la crisis habitacional que tenemos los santafesinos, donde cada vez los jóvenes tienen menos posibilidades de acceder a una vivienda, ni tampoco han sido capaces de resolver la gestión crisis terminal del transporte público. Es por eso que creemos nosotros una gestión democrática, más participativa y con la complejidad que tienen los temas urbanos, hace falta asumir esa complejidad con más voces que se escuchen. Se tienen que escuchar las mujeres, se tienen que escuchar los pueblos originarios, se tienen que escuchar las vecinales y se tienen que escuchar los nuevos movimientos sociales. Por supuesto que la universidad, por supuesto que los investigadores, pero hace falta una discusión amplia y una convocatoria bien horizontal. Hay que terminar con un modelo patriarcal de arriba para abajo que no se discute. Es por eso que nosotros creemos que hay que impulsar que recuperemos nuestra capacidad de soñar. Freud investigó los sueños nocturnos, que son individuales. Nadie estudió los sueños diurnos, que son colectivos. Hace falta recuperar la capacidad de soñar en una Santa Fe y en un área metropolitana con temas de fondo resueltos. Es por eso que nosotros queremos proponer una discusión amplia, queremos convocar a Paraná, queremos convocar a las localidades aledañas a la ciudad, para entre todos construir un sueño de una ciudad diferente, sustentable, que baje el impacto ambiental que tiene en los gases de efecto invernadero, que piense en nuevas formas de lograr energía, tanto solar como eólica, en fin. Estamos dispuestos a discutir y los terrenos de la avenida de la estación Guadalupe y los terrenos de aledaños a la estación Belgrano pueden ser una puerta para esta discusión amplia y democrática. Interesante lo que nos decía Mariano, a quien mucho le agradecemos su participación. Hablar de ciudades más amigables, ciudades habitables y gobiernos que deben empezar a escuchar a los ciudadanos, en presupuestos participativos, en foros como estos, porque de última son los representantes de cada uno de nosotros, de los ciudadanos.
Forma parte también del foro Gustavo Rota, que además es biólogo, es integrante de Vecinos Vías Verdes, una organización que viene trabajando ya en Santa Fe hace mucho tiempo para ver qué uso se le da a los terrenos cercanos a los ferrocarriles, qué se hace con los bienes de un ferrocarril que hoy está absolutamente ocioso, cómo se hace para poder tener un alto perfil ambiental en estos temas, y nos parecía que era importante que podamos profundizar sobre estos temas con él. Gustavo, además, como dijimos, integra el foro de debate metropolitano. Gustavo, ¿cómo te va? Buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás, Ricardo? Un gusto. Bueno, igualmente. Estábamos ahí, creo que estabas viendo y escuchando cómo presentábamos. Creo que es una buena oportunidad la que tenemos los santafesinos para ver qué hacemos con esa franja de terreno que es importante. Sí, es una franja de tierra muy interesante por las dimensiones que tiene, el espacio que puede ser aprovechado de distintas maneras, pero sin olvidar o teniendo muy presente la parte ambiental. Uh-huh. Las dimensiones dan como para que haya una superficie de cobertura boscosa, una superficie con cobertura vegetal que permite aprovechar los servicios ecosistémicos que estos brindan. Hemos hablado en otra oportunidad de cómo una ciudad que tiene espacios verdes en una cantidad apropiada puede proporcionar buena calidad de aire, buena calidad para la parte recreativa, buena calidad de absorción de excesos hídricos y un montón de otros beneficios que nos dan las coberturas vegetales. De hecho, cuando se empezó a hablar de esto, algunas voces, como la de ustedes, hablaban de construir un ecoparque. Todavía no he visto el proyecto de ecoparque, supongo que todavía no está publicado, pero las superficies del ferrocarril tienen la bondad de estar, al ser lineales y continuas, tienen esa bondad de poder comunicarnos con los humedales que están cercanos a la ciudad. Entonces, de esa manera podemos proteger una buena biodiversidad que se conecta de un lado a otro, por ejemplo, del Salado al Paraná, a la Setúa. De esa manera conservamos la biodiversidad vegetal y animal que está asociada. En el caso de hacer un ecoparque, se debería tener en cuenta que hay animales, que hay fauna, que requiere ciertas dimensiones en su territorio, en su hábitat, en su área de acción, que le permita sobrevivir. Por ejemplo, hablamos de águilas, de halcones, que mantienen controladas poblaciones de cotorras, de palomas, o bien de murciélagos, que necesitan cierto espacio o ciertas condiciones para también hacer su control de los mosquitos. O sea, son los beneficios que les pueden brindar. Entonces, si conservamos una superficie adecuada para ellos, vamos a estar recibiendo también gratuitamente estos servicios ambientales. Uh-huh. Ahí, mientras vos hablabas, bueno, es cuando generalmente hablamos de un cuidado o un equilibrio del ecosistema. Cuando se habla de eso es lo que vos recién hablabas. Ahora, yo estoy pensando en alguien que está viendo el programa del otro lado y con buena intención, ¿eh? Dice, todo muy lindo esto, pero hay montones de santafesinos que no tienen vivienda y necesitamos vivienda. Ese es un espacio para generar un polo productivo o lo que fuera. ¿Se pueden compatibilizar ambas cosas? Sí, yo creo que el proyecto, el plan, master plan, debería ser integrado. Debería poder contemplar el acceso a la vivienda de manera que esté al alcance de todos. Se habla de poder utilizar lo que es el plan similar a procrear o al nido, en la que no solamente esté destinado, o sea, que se pueda acceder a la vivienda, no solamente a aquellos que tengan un alcance económico importante, sino también para que pueda ser aprovechado por santafesinos de clase media y baja también. Cuando te hicimos la anterior entrevista, que hablamos como vos y con otros integrantes de Vecinos Vías Verdes, hablaban de la enorme oportunidad urbana que tiene la ciudad de unir dos humedales. Recién vos hacías referencia en parte a esto. Esto sería una excusa interesante, positiva, para que esto se logre. Vamos a contarle un poco, porque también sabemos poco de estos los santafesinos,
¿Cómo sería unir? ¿De qué dos humedales estamos hablando? ¿Qué significaría y qué beneficio nos trae? Bueno, los beneficios son los servicios ambientales gratuitos que prestan los bosques, las coberturas forestales, las coberturas boscosas. Y si uno asocia los grandes humedales de muy buena biodiversidad que tenemos hacia el oeste, con el Salado, con la reserva municipal que está por ahí, con todos esos humedales, conectándose a través de las ferrovías que atraviesan, que llegan hasta, por ejemplo, hasta Santo Tomé, se puede conectar la flora y la fauna asociada. Entonces, al tener un corredor verde, incluso una red de ferrovías ferroverde, podríamos decir, donde podríamos tener no solamente el servicio de trenes para que se salve, sino también un corredor que conecte esta flora y fauna y nos aporte todos esos beneficios de los que hablábamos. Entonces, Santa Fe es como una mano atravesada por distintos corredores de ferrovías. Nosotros que presentamos podemos acceder. Entonces, deberíamos poder utilizar estas grandes superficies que nos aportan la estación Belgrano y sus alrededores, más de 20 hectáreas, para conectarlo, para formar una suerte de núcleo donde tengamos esa flora representativa, autóctona nuestra, y que también pueda servir incluso para turismo. Porque el origen de cuando uno llega a una ciudad nueva no es ver lo que pasa en otras ciudades, sino lo auténtico, lo que se puede mostrar en ese lugar. Y si uno habla de algarrobo, cebo, sauce, estamos hablando de nuestro espinal, de nuestras ecorregiones. Y de esa manera, el que viene a visitarnos desde otro lugar puede llevarse una imagen auténtica de Santa Fe. Y pensaba que, porque mirá de todo lo que hablaste, hablaste de conservar la flora, conservar la fauna, creo que hablaste de polinización, de turismo, pero además también, por lo que leía y escuchaba en las conferencias de prensa que ustedes dieron, esto también sería positivo para los santafesinos, porque, por ejemplo, mitigaría ruidos, trabajaría también en pos de poder alivianar en caso de lluvias, inundaciones, ¿no? Sí. Hoy en día se está hablando de ciudades absorbentes. Cuando cae una gota de lluvia, si no hay cobertura vegetal, hace como un splash, y esto hace que el suelo pierda su contenido. Entonces, ese suelo pierde también la posibilidad de ser fértil. Si uno tiene una cobertura de pasto, de bosque, de selva, de árboles, mínimamente amortigua ese impacto de las gotas de lluvia. Incluso también podemos hablar de erosión eólica, donde se frenan los vientos que pueden provocar una erosión importante del suelo. Así que esos son algunos de los beneficios. También estábamos nombrando ahí lo que es mitigación de los impactos. Muchas veces ha pasado que en Santa Fe tenemos urbanizaciones que nos quitan espacio verde. Y Santa Fe está por debajo del 50% del requerimiento de espacio verde por habitante, según normas internacionales. Estamos en un 4,80 cuando deberíamos estar arriba de 3 metros cuadrados por habitante. Entonces, si vamos a urbanizar un lugar, también tenemos que pensar en compensar, en mitigar, en reducir ese impacto ambiental que vas a tener. Entonces, es clave en este master plan que se va a hacer tener en cuenta cómo vamos a lograr eso. Bueno, ojalá que esta oportunidad nos sirva como excusa para pensar una ciudad más habitable en todos los aspectos. Gustavo, gracias por esta comunicación. Muchas gracias a vos, Ricardo. Saludos a todos. Un abrazo muy grande. Gustavo es Gustavo Rota, es integrante de este foro metropolitano y también de Vecinos Vías Verdes. Es biólogo y nos ayuda a pensar qué tipo de ciudades queremos, cómo las construimos. Qué importante además que los ciudadanos se involucren. Cuando lo escuchábamos a Mariano Figueroa, hablaba de los sueños colectivos. Y de esto se trata, ¿no? De generar sueños colectivos en mejores hábitats, en mejores entornos. No es imposible, es sentarse a pensar juntos. Ojalá la dirigencia política esté a la altura de las circunstancias,
pueda escuchar a gente como Gustavo, que sabe sobre el tema, y podamos edificar una ciudad mucho más habitable para todos. Pequeño corte, ya volvemos. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. APUL, el gremio del personal no docente de la Universidad Nacional del Litoral, trabaja por una educación pública y gratuita, construyendo la Universidad Popular. APUL, 1 de mayo, 3164. Farmacia Figueroa Sobrero, 87 años al servicio de los santafesinos. Adherida a convenio de vacunación de IAPOS, PAMI y otras obras sociales. 3 generaciones trabajando por la salud y haciendo historia en la ciudad. Farmacia Figueroa Sobrero, Avenida General Paz, 7471. ADUL, Asociación Docentes de la Universidad Nacional del Litoral. En la lucha por salarios dignos, jubilación móvil y una universidad democrática, pluralista, científica y al servicio del pueblo. ADUL, Pasaje Martínez, 2683. Militantes del Clímax, 1 de diciembre en Tribus, presentando Nueva Sangre, su último disco. Militantes del Clímax, en Tribus. Anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Volvemos con más de Onda Verde y en este caso lo hacemos con la luz amarilla de nuestro semáforo. Ricardo lo mencionaba en el bloque anterior, el hábitat principalmente. Y en este caso vamos a hablar del gobierno nacional, lo que está haciendo con el hábitat de todo el país. Porque la motosierra de Javier Milei y todo su gabinete continúa y en este caso llegó a la disolución del Ente Nacional de Obras Hídricas de Saneamiento, más conocido por sus siglas que son el ENOSA, el cual se encargaba de planificar, de ejecutar y administrar obras de infraestructura hídrica y sanitaria a lo largo y a lo ancho de toda la República Argentina. Desde el Ministerio de Economía explicaron que la decisión forma parte de lo que es el proceso de reordenamiento de las cuentas públicas, una frase que se repite al momento del cierre de ciertas organizaciones estatales, principalmente. Además, afirmaron que el ENOSA realizaba tareas paralelas a las de la Subsecretaría de Recursos Hídricos, que más conocido también por sus siglas, que es el SSRH, por lo que estas funciones que estaban bajo el organismo que se acaba de disolver pasarían de vuelta a la subsecretaría que acabo de mencionar. El ministro de Economía, Luis Caputo, fiel al estilo del el presidente Javier Milei, lo llamó a este ente un antro de la corrupción y por eso debía ser cerrado. ¿Por qué una luz amarilla? Porque al momento de hacer esta luz, incluso este ente tenía a su cargo aproximadamente 1.400 obras de infraestructura para mantener riesgos hídricos, para llevar agua a la población, como bien digo, a toda la Argentina. Y además de eso, son los puestos de trabajo que se perdieron. Aproximadamente se redujeron de 350 trabajadores a unos 234. Desde el gobierno nacional explicaron que iban a ser reubicados en otros departamentos, pero hasta el momento de esta noticia no se tiene novedades de ellos, de qué lugar van a ocupar. Cerramos así la luz amarilla de nuestro semáforo, pero nos vamos del otro lado del estudio con una pregunta para Ricardo, a ver si nos la puede explicar. Ricardo, ¿está en peligro la producción de cerveza? Sí, para nosotros los santafesinos eso sería terrible, ¿no? Porque, como decíamos en el sumario con Pablo y con Nahuel, somos casi la capital de la cerveza y sería una de las consecuencias de la crisis climática, pero más allá de esto, tirado casi como chanza, pero que forma parte de la cultura santafesina, también sería un enorme problema económico para un sector productivo que genera divisas importantes en nuestro país. ¿Por qué estaría en peligro la producción de cerveza? Por la crisis climática. ¿Qué afectaría? Te contamos todo eso en este informe que hicimos en las calles de Santa Fe, la capital de la cerveza. A los argentinos nos gusta mucho tomar cerveza. Mire, tomamos en invierno, tomamos en verano, tomamos en otoño, tomamos los días de sol, tomamos los días nublados como hoy. Y en Santa Fe, ni que hablar. En Santa Fe la cerveza es la bebida oficial. Y además tomamos en todos lados, nos juntamos en la casa, vamos a un bar, nos juntamos en un kiosco
muchas veces para despedidas, para cumpleaños en otras partes del país, no pueden entender que compremos barriles, 30, 50 litros de cerveza para poder festejar. Es que es eso. La cerveza es sinónimo de festejo, de encuentro, de amistad. Mire, tanto nos gusta la cerveza que en Santa Fe hemos llegado a inventar estos lugares. Bares le dicen en algunos lugares del país. Nosotros acá le decimos patio cervecero. Y así entonces nos juntamos a tomar un liso, porque hasta eso le hemos puesto una palabra precisa, un término, el liso. Lo hacemos en los patios de los bares, en las veredas o en los lugares cerrados. Lo que el clima nos deja, nos encontramos siempre a tomar un buen liso. Ahora, ¿es posible que la crisis climática también nos saque la posibilidad de este gusto? Si eso pasa, sería terrible, porque estaría matando una tradición milenaria. Fueron los babilonios quienes crearon la cerveza. Esta bebida que tanto nos gusta, ya se bebía en la India 3.500 años antes del nacimiento de Cristo. Y los chinos lo tomaban desde antes, desde hace 5.000 años. Ahora, los más cerveceros fueron los sumerios, que hace 3.000 años reservaban casi la mitad de la cosecha de cereales para su fabricación. En Egipto fue bebida nacional, tanto, pero tanto gustaba en Egipto que el faraón se reservó el monopolio, aunque eran los sacerdotes quienes explotaban el negocio. Griegos y vikingos consumían litros de cerveza cuando ganaban o cuando perdían batallas. Hoy en día la cerveza es la tercera bebida más consumida en el mundo, solo precedida por el aceite y el agua, pero de las bebidas alcohólicas es la que más se toma. Parece mentira, una bebida que se toma desde hace más de 5.000 años, hoy podría desaparecer. El calentamiento del planeta podría sacarnos la posibilidad de seguir tomando cerveza. El incremento de la temperatura y la disminución abrupta de lluvias afecta la producción del lúpulo, que es una planta delicada y que en los últimos 50 años adelantó su maduración en 20 días. Esto hace que se coseche cada vez menos y que cambie su amargor y su aroma. Claro que esta no es la única mala noticia. También la cebada se ve afectada, ya que está sufriendo lo que se conoce como estrés térmico y que se genera por el aumento de las temperaturas, lo que inhibe el desarrollo de la planta, afectando calidad y cantidad. Como si esto no fuera terrible, las plagas también atacan estos productos y se multiplican también por el aumento de las temperaturas. La crisis climática está poniendo en jaque una de las cosas que más nos gusta, pero también afecta a un gran negocio. Hemos visto en el último tiempo, aquí en Santa Fe, aumentar pequeñas fábricas de cerveza artesanal, que se suma a un número de trabajadores importantes que trabajan en la producción, envase y transporte de la cerveza. Argentina es el principal productor de cebada y malta de la región, y es uno de los 10 principales exportadores del mundo. Nos gusta con limón, nos gusta fría, nos gusta no tan fría, algunos la toman con granadina, con ingredientes, solo, con amigos, pero nos gusta, y esto podría peligrar. El gran Diego dijo que con algunas cosas no se jode. Pero la pelota no se mancha. Y si la pelota no se mancha, la espuma tampoco se mancha. Trabajemos entonces en la concientización de frenar la crisis climática, aunque sea para poder seguir tomando la cerveza. No te vayas, ya volvemos con más Onda Verde. Gastro y Mayday, 6 de diciembre en Tribus. Dos referentes del rock santafesino despiden el año en Tribus. Gastro y Mayday en Tribus. Anticipadas en boleterías y por ticketway.com.ar. Te lo vamos a decir de todas las maneras posibles. Si vas en moto, usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Usa casco. Informate sobre el equipamiento y la documentación obligatoria para circular en moto en santafeciudad.gov.ar/educación vial. Municipalidad de la Ciudad de Santa Fe.
una organización trabajando por todas y cada una de las 40.000 familias municipales de la provincia. FESTRAM, la fuerza organizada de los trabajadores municipales y comunales de la provincia de Santa Fe. Cuarto y último bloque del programa de hoy. En los últimos días fuimos noticias en todo el mundo por cómo votó la Argentina en Naciones Unidas. Por ejemplo, ahora estás viendo una placa, fíjate que ahí ves, que Argentina fue el único país miembro de Naciones Unidas, el único, que votó en contra de una resolución para proteger y promover las comunidades de los pueblos originarios, las comunidades indígenas. Todos dijeron sí, sí, hay que defender a los pueblos originarios. Algunos pocos se obtuvieron, uno solo votó en contra. Ese fuimos nosotros. Pero no es lo único, Unos días después fuimos el único país del mundo que votó contra una resolución que buscaba prevenir y eliminar la violencia contra mujeres y niñas. Aunque no lo creas, votamos en contra de esa resolución y también veíamos la placa de esa votación. ¿Cómo se entiende? ¿Cómo poder estar en contra de defender a dos sectores que hoy por hoy están siendo atacados, agredidos como pueblos originarios, mujeres, niñas y adolescentes? Evidentemente, para aquellos que decían que nos querían insertar en el mundo, parece que nos están separando del mundo. Si eso fuera todo, es terrible, pero es más terrible aún, porque la semana pasada se realizó, como se realiza todos los años, la cumbre de lucha contra el cambio climático, lo que se llama la COP, esta es la número 29, se realizaba en Azerbaiyán y Argentina se retiró. Ya venía todo bastante mal parido, porque como no hay Ministerio de Ambiente, la delegación la designó el Ministerio de Turismo y Deporte, porque no tenemos más Ministerio de Ambiente. Llevaron una delegación de las más bajas de toda la historia, 4, y ninguno era político ni con poder de decisión. Eran 4 técnicos que iban allí porque tenían que hacer como una especie de curso, de taller, para ver cómo se hace un informe, que todos los miembros tenemos que presentarlo todos los años. Entonces enviaron solo 4 técnicos para que aprendan a ver cómo se hacía este informe. Solo fueron a eso. Y una vez que tuvieron eso, el presidente dijo, se retiran. Se retiran porque Argentina no está de acuerdo con lo que se debate. No está de acuerdo que exista crisis climática. No está de acuerdo que vivamos en una situación clave en el día de hoy. Podríamos hablar mucho, pero le pedimos testimonio a 2 personas que saben mucho. Primero vamos a verlo a Sergio Rinaldi, amigazo, periodista ambiental desde hace muchísimo tiempo, fundador del Taller Ecologista de Rosario, alguien que asistió a algunas COP y sabe mucho del tema. Y pegadito a Sergio vamos a verlo y a escucharlo a Juan Pablo Olson. Juan Pablo también fue entrevistado el año pasado en este programa, es sociólogo, es ambientalista, es coordinador en toda América Latina de la Internacional Progresista y es asesor de las políticas ambientales, además de tener el título de magíster en gestión del recurso del agua. Sergio Rinaldi por un lado, Juan Pablo Olson, nos invitan a pensar qué significa esto de haberse retirado de la COP29. Hola, queridos compañeros de Onda Verde. Bueno, gracias por esta posibilidad de poder tener una opinión y dar una opinión sobre lo que está ocurriendo en la cumbre del clima que se está desarrollando en Bakú, en Azerbaiyán, ¿no? La cumbre número 29, 28 han pasado hasta llegar a esta y que nos va a encontrar a los sudamericanos con la cumbre número 30 el año que viene aquí en Brasil. Bueno, lo que se ha vivido en esta oportunidad y en este encuentro, la COP29, como le dicen, es realmente un papelón para nuestro país, ¿no? Lamentablemente un papelón que produce quienes llevan los designios adelante de este país, ¿no? El gobierno actual, que ha decidido retirar a las delegaciones, tanto de Cancillería como de la Secretaría de Ambiente, del Ministerio de Ambiente, Turismo y Deporte, que hoy ha caído, recluido, lamentablemente, las cuestiones ambientales cuando supimos tener hasta los gobiernos pasados, no solamente el anterior, sino los anteriores, hemos tenido el rango nada más y nada menos que de ministerio. Bueno, hoy es una secretaría todo mezclado de turismo, deporte y ambiente. Bueno, en esta cumbre, una cumbre más que importante porque es la cumbre, algunos le dicen la COP
de las finanzas, porque de aquí tienen que salir los números que van a ayudar a los países pobres a tener la tecnología suficiente para poder dar una lucha franca contra el cambio climático, contra la crisis climática. O sea que es una cumbre de donde va a quedar en claro dónde van a salir los dineros para ayudar. No es poco, son trillones realmente lo que se necesita para ayudar a las naciones pobres. Y muchas de esas naciones están en nuestra Sudamérica, y es importante que en nuestra Sudamérica la Argentina haya participado junto con los hermanos sudamericanos de este encuentro. Pero bueno, lamentablemente la Argentina ha decidido irse de la cumbre. El gobierno dio la orden de retirarse y no vamos a tener ni voz ni voto en esta cumbre en Azerbaiyán. El gobierno de Javier Milei tomó la decisión de retirar a la delegación argentina de la Cumbre Climática Mundial de Naciones Unidas, la COP29 que se estaba llevando adelante en Azerbaiyán. Esta decisión es realmente muy preocupante y muy perjudicial. Milei ya había señalado durante su campaña la afirmación de que el calentamiento global es una mentira comunista, es un invento, un engaño socialista, y esta es una posición realmente preocupante. Está alineada y en sintonía con la postura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ya había retirado a Estados Unidos del Acuerdo de París, que es el principal acuerdo mundial para buscar una solución al calentamiento global y para limitar el calentamiento de la temperatura promedio del planeta debajo de los 1.5 grados. Entonces, este retiro de la delegación argentina puede representar un primer paso para, imitando a Donald Trump en el 2017, que Milei tome la decisión de retirar a la Argentina del Acuerdo de París, profundizando esta posición negacionista, que es la de negar el calentamiento global, que los científicos del panel intergubernamental de cambio climático sostienen que es el principal problema estructural de la humanidad. Ya estamos asistiendo a fenómenos climáticos extremos de enorme gravedad que implican pérdida de vidas humanas y pérdida de infraestructura, pérdidas millonarias, como los casos que vemos cada vez con más frecuencia, como el caso del sur de España. Entonces hay gran preocupación en la comunidad global, en los líderes ambientales y diplomáticos, por esta postura negacionista de Javier Milei de retirar a la delegación argentina de la Cumbre Climática Mundial. Bueno, está claro que además de presentar un negacionismo anacrónico de esto que está haciendo la Argentina, estamos perdiendo, como decían nuestros invitados de hoy, a quien mucho le agradecemos, estamos perdiendo dinero. Sí, porque formar parte de la COP significa que para los países que sufrimos la crisis climática pero que emitimos muy pocos gases, debemos ser indemnizados. Y no estar ahí, perderíamos este dinero que podría ir, debiera ir, para fomentar la producción de energías verdes o para remediar algunas catástrofes ambientales. Ni para eso podríamos haber evitado irnos de esta importante COP que Argentina se fue. En este contexto y con tantas malas noticias de hoy, necesitamos aire, necesitamos una buena noticia, por eso es buen momento para que Paula y Nahuel nos presenten la buena noticia ambiental de la semana, y se nos presenta en la luz verde del semáforo de hoy. Y como lo prometimos en el semáforo, íbamos a viajar en esta luz verde directamente a África y puntualmente a Kenia. Tiene que ver con lo que planteábamos en el sumario también. ¿Cómo se pueden gestionar algunos problemas que se están presentando, que se presentan en realidad, en las distintas producciones? En este caso nos centramos en agricultura. Es una agricultora justamente quien está incentivando un proyecto que nace, una iniciativa que nace frente a una problemática que tenían estos agricultores con elefantes, nada más y nada menos. Un paréntesis. Generalmente nosotros destacamos que este es un programa de problemas socioambientales. Por eso la noticia que vamos a comentar aquí la colocamos en la luz verde. Usted ya verá ahora por qué. Ahora veremos por qué. Bueno, el problema que se estaba presentando en esta zona de agricultores es que los elefantes se metían, por decirlo de alguna manera, ingresaban a la zona de cultivos y, por supuesto, arrasaban con toda la producción. La gran pregunta acá, o la gran incógnita, es
cómo podían resolver esto de una manera que no interfiera o que no atente contra estos animales. Bueno, esta persona, esta mujer, Lois Kawira, de Kenia, decidió levantar nada más y nada menos una valla de colmenas. Esto lo que hizo fue que los elefantes, ante el zumbido de estas colmenas, no se acerquen a los cultivos, no se acerquen a esta zona y, por supuesto, pudieron hacer un excelente control de daños. La otra medida que se estaba aplicando anterior a las colmenas de abejas africanas era vallas eléctricas, con lo que implica esto del castigo hacia el animal. Además, cabe destacar que la población de elefantes en Kenia había incrementado de 1.500 especies, más o menos 1.500 especímenes, eso que me quise decir, a 5.000, con lo que eso conllevaba, e incluso el PBI de Kenia, un 10% lo representa la agricultura. Por eso era impresionante la manera de cómo llegar a calmar este ataque de los animales hacia la agricultura de este país. ¿Cómo encontrar una solución que sea beneficiosa para todos? Esa era la verdadera incógnita. Bueno, a través de las colmenas se produjo lo que además no solamente fue beneficioso para estos agricultores, para poder preservar sus cultivos, sino que también pudieron generar nuevas fuentes de ingresos en las familias que allí trabajaban. Porque es esta misma mujer, Lois Kawira, quien no solamente lidera el proyecto, sino que es también quien enseña a los trabajadores a generar miel, por ejemplo, y a poder lidiar, por supuesto, con las colmenas. Justamente para mitigar un poco lo que es el costo, porque son aproximadamente por cada colmena son $1,160. Imagínate lo que puede llegar a ser colocar tan solo 10 colmenas. Más de $10,000 es prácticamente inviable. Así que hasta acá llega la luz verde, la buena noticia de este programa y de esta semana. Una noticia, una luz que nos muestra cómo se puede enfrentar de una manera amigable con el medio ambiente y de una manera sustentable una problemática que afecta directamente a la producción de los trabajadores. Hablando de pensar, creo que nos tenemos que ir, ¿no? Nos tenemos que ir, estoy preocupado por el tema de la cerveza. Sí, me tiene preocupado eso. Fue lo que más te preocupó del programa, ¿no? Creo que estamos todos en las mismas condiciones. Es lo que más le preocupó del programa, ¿eh? Bueno, hay muchas más cosas, pero no bueno. Pudo escuchar más nada. Bueno, ojalá que no, ojalá que este informe que hicimos ahí en la calle y en el patio cervecero del Fogolar nos haga pensar sobre qué estamos haciendo. Y hablando también de hacer pensar, como siempre, este programa en pocos días ya va a estar subido a nuestro canal de YouTube, ¿no? Va a estar subido, por supuesto. Y si usted lo está viendo en vivo, pero como a Nahuel le pasó que se distrajo con la problemática de la cerveza y no pudo pensar en el resto, prestar atención al resto, se va a nuestro canal de YouTube. En pocos días, martes probablemente lo vamos a estar cargando y puede ver las 11 temporadas de Onda Verde directamente a nuestro canal de YouTube. Justo por allá, estoy viendo que llega. La campanita centrándose en el medio es la que tiene que activar para que le llegue la notificación cuando cargamos el último programa de Onda Verde. Y se va. ¿Sabe por qué? Porque si bien apareció en diferentes momentos del programa, por allá, por acá, cerca suyo, lo que viene es el código QR para que también, acercando el teléfono, puede entrar a nuestro canal de YouTube. Me gustaría implementar esas cosas para mí. Aparte que yo hablo de las redes sociales. También, ¿no? Nos pueden seguir en Instagram, nos van a encontrar como Onda Verde SF. Se pueden comunicar con nosotros si tienen algún tipo de problemática que quieren que nosotros visibilicemos, ¿por qué no? También lo pueden encontrar en Facebook como Onda Verde. Muy bien. Con todos estos avisos, como siempre, nos estamos yendo con la invitación de volver a encontrarnos, si le parece bien, dentro de 7 días, el domingo a la noche, aquí, como siempre, por Veo. Gracias por todo y ojalá que así sea. Hasta la semana que viene.